El centro de exposiciones del Jockey Plaza fue el lugar donde se realizó el Expo Moto 2015. Esta tercera edición del Salón Internacional de la Motocicleta pudo ser posible gracias a la organización de la Asociación Automotriz del Perú. Desde el viernes 17 de julio hasta el domingo 19, se dieron cita miles de peruanos apasionados de las motocicletas para conocer los distintos y novedosos modelos que reunieron más de 25 marcas de las más reconocidas a nivel mundial para exhibir cerca de 200 ejemplares. Belleza por doquier. Hermosas modelos y bellas motocicletas vuelven a resaltar el atractivo que existe en una exposición de estas características y de tan grandes dimensiones. Honda es una marca increíble a nivel mundial y estuvo presente en esta feria. TBS se caracteriza, digamos, por estar siempre innovando. El lema de este año es innovación en acción. Nuestros productos se caracterizan, digamos, por tener siempre todos alguna innovación. Todos, digamos, son motos de muy buen rendimiento, lo que es combustible. Y sobre todo, digamos, la extensa garantía que estamos dando, que son 15 meses o 15.000 kilómetros de garantía. La gran novedad, y quizás la más importante, fue el regreso de Harley Davidson al Perú. Y su representante, Laura Sánchez, gerente de Mercadotecnia, nos contó lo siguiente. En este evento en particular, estamos también lanzando en Perú por primera vez la Street 750, que es una motocicleta urbana que fue creada recientemente y que va a estar disponible en el concesionario una vez abra en noviembre. Yamaha, marca líder en motocicletas, alzó la mano y dijo presente. La belleza asiática estuvo también en el Expo Moto 2015 trayendo novedades y mucha tecnología. Como se recuerda, el primer Expo Moto se realizó en el año 2012 y el segundo en el 2013. El año pasado no se realizó porque se había acordado que ahora se llevaría a cabo cada dos años. Y sin dudas, ese año extra de preparación ha valido la pena. En el Expo Moto 2015, aparte de las motocicletas y las bellas modelos, también están presentes las exhibiciones. Y nosotros y ustedes seremos los espectadores. Motocicletas de exhibición fueron puestas a prueba en la pista y los pilotos dejaron al público muy contento. El Expo Moto cerró la exhibición con un desfile patrio donde 2.500 motocicletas y sus pilotos vestidos con chalecos rojo y blanco partieron desde la Municipalidad de Los Olivos hasta el local del Expo Moto en el Jockey Plaza. De esta manera, se culminó la tercera sala internacional de motocicletas más importantes del mundo.